sean bienvenidos a un nuevo video, señores. Este día vamos a ir a sembrar, vamos a ir a explorar, vamos a ir a ver el terreno ahí, así que démosle. Uno de los primeros pasos es preparar la tierra, Ernesto. Neto. Esperar las primeras lluvias para poder trabajar lo que es el suelo aquí. Arar la tierra para poder sembrar el producto que es pepín, tomate, maíz. De todo un poco. Aquí estamos en el rancho Don Sergio. Estamos aquí con el dueño de la hacienda, don Sergio Hernández. Aquí estamos preparando ya la su respectivo sombrero. La tierra ya para, porque ya vienen las lluvias. Tenemos que preparar primero tenemos que quemarlo, lo de la cosecha pasada, para que el abono caiga encima de la tierra. Y y a esperar las lluvias. Y se ve que es tierra de la buena, tierra negra, ¿verdad? No, es que esta tierra de la buena es tierra izalqueña. Eso. Ajá. Así es que para todos aquellos izalqueños, aquí estamos en Izalco City. Izalco City. Haciendo... ¿Qué es lo que vamos a sembrar esta vez? Esta vez vamos a sembrar rábanos. Vamos a sembrar chiles serrano. Y y tomates. Así es que en un par de días estaremos mostrándole la cosecha 2021. Aquí está el rabanito ya listo, solo para sembrarlo, don Sergio. Aquí nada más solo abrimos la bolsita. Vamos a remojar la tierra. Y a permazar. Primero a remojar y luego a permazar. Después a permazar y después hacemos ya la siembra, respectiva siembra. La siembra. Okay. Así es que continuamos. Aquí estamos en uno de los primeros pasos, que es regar primero, ¿verdad, don? Regar primero. Y después Que quede bien mojadito. Para que la semilla pueda germinar de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor tiempo? ¿Cómo tiene que estar la luna? Todo eso tiene que ver para sembrar, pues. Bueno, ahorita como ya estamos entrando en invierno, prácticamente ya ya no hay problemas con referente a la luna, pero es la propia época para poder sembrar y tener la cosecha ya para estos días de junio, julio. Así es que ya que ya está preparada el agua, que ya está bien mojadito, entonces ya pasamos a permazar. Pasamos a permazar bien la tierra para que... Por si hay incendios también. Para hacer los hoyos esto ahí. Y pero ya les estaremos enseñando ya muy pronto la cosecha de rábanos. Dentro de 22 días estaremos cosechando los primeros rábanos. Así es que ahí los dejo. Estamos con el aquí estamos hablando con el agrónomo, con el ingeniero agrónomo Sergio Hernández y graduado de la Universidad Nacional.
Y aquí tenemos también a Neto, que él fue graduado también de la ENA. De escuela, hizo las horas sociales allá en el Tigre, allá por hizo, el Tigre. Hizo las horas sociales allá en el Tigre, allá por 600. Allá por las 600, los que son de allá de las 600. Así es que bueno, ahí los dejo con estos ingenieros que están ahí ahorita preparando la tierra. Estamos en el proceso de aplanar la tierra. La respectiva aplanadora. Este es el chilito serrano. Este es el chilito serrano. Tomatillo. Este es el tomate. A los 4 días empieza a dar ya la primera cosecha. Bueno, esto ya dentro de un mes va a estar ya floreando. Uh-huh. El tomate también es bien agradecido y rápido. Hay producción de tomate. Ya pronto estaremos comiendo tomatillo, y lo mejor de todo es orgánico. Tomate orgánico, claro que sí. Y aquí vamos con la respectiva siembra de rábano. ¿Cuántas semillitas le echas por hoyito? ¿Una o dos? Una semillita por cada hoyito. Ahorita estamos haciendo un poco separados los. Se ve la semillita al fondo. Uh-huh. Está tapando los hoyitos medio para que pueda esponjar bien la semillita abajo y pueda nacer sin problemas, sin tanta fuerza. Y bueno, amigos, es así como terminamos este día con la siembra. Ha sido un día pues bastante productivo, me ha gustado. Sembramos el tomate, el chile serrano, otra mata de tomate. Aquí sembramos lo que es todo de pepino. Así que esperen el próximo video, señores, cuando ya esté toda la cosecha. Yo les voy a ir grabando semana por semana el proceso. Y espero de que les haya gustado el video. Saludos a todos.